saludarle. ¿Qué tenemos para la finalización de este 2019 en el ámbito de la cultura para la comarca lagunera, hasta Sierra Mojada, donde llega el mensaje de Ana Sofía Garcejano? Sí, mira, estamos atendiendo a nuestros coordinadores municipales, ahorita atendiendo a mi coordinador, el licenciado Silvetti, que está aquí en Matamoros. Ahorita estamos presentes en este informe y así estaremos hoy en la tarde en San Pedro, porque esto nos permite que las actividades que tuvimos, no nada más de los festivales grandes que la licenciada Ana Sofía García hizo el favor de promover en todos los municipios de Coahuila, sino actividades propias que hicimos de vinculación con los municipios, pues estamos en ese sentido presentes en todos los informes y para seguir en coordinación con ellos. Estamos por terminar un periodo, pero estamos ahorita planeando, evaluando, viendo cuál fue el costo-beneficio y también, bueno, pues saber que sea lo mejor para el próximo año, que podamos ser eficientes en todos los servicios. Y bueno, pues con el mismo entusiasmo y redoblando el esfuerzo siempre para que Coahuila se signifique como siempre como un estado fuerte y un estado donde la educación y la cultura es Maestra Rurita, ya fue importante buscar atraer a los museos, a los ciudadanos, a los diferentes museos que son de la comarca lagunera, y también el hábito del libro y, bueno, pues los festivales que se llevaron en el año. Sí, bueno, fue un sinnúmero de actividades en cuales todas las vertientes de la cultura se pudieron ver, todas las artes visuales, pintura, cine, y los festivales, grandes festivales que pudimos tener, nos permitieron tener un acercamiento fuerte, definitivo, y trabajar en la comunidad. Muchas gracias.